Good evening, Francisco. How are you? Good evening. Fine. So. Hey, you look better and you sound better. ¿Se escucha mejor, Francisco? Sí, estoy un poco mejor. Mm-hmm. No al 100, pero mejor. Yeah, all right. Excellent. Very good. Okay, let me look for the PPT. Because I'm going to share it with you. Vamos a esperar quizás un minutito más a que se conecte a alguien. Y vamos a comenzar con la clase, right? Sí. De acuerdo. Good evening, buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Good evening. Bien. Bien. Night. Right, excellent. Very good to see you. Qué bueno tenerlo en la clase. Thank you, miss. You're welcome. Let me see, ¿quién es el que está en el dispositivo de Galaxy A01 Core? Noé Portillo, miss. Sorry, no sé por qué solo sale eso. All right, Noé, very good. Welcome. Si usted desea, ahí le puede dar rename a los tres puntitos, le da rename y ahí le cambia. All right. Si no, lo voy a estar llamando por Galaxy. All right, everyone. Welcome back to your English class. Let's see. How are you, Silvia? Hello, Silvia Guadalupe, are you there? Hello. How are you? ¿En español? Or in English? ¿Qué tal? ¿Cómo está? I'm fine. All right, excellent. Very good. Me alegra. All right, everyone, welcome back to your English class. It's a pleasure to have you in class today. Today is Wednesday, October 13, 2021. All right, esa es la fecha. Let's see, we are in beginners one, class 11. Ya mañana es la última clase de la semana. Y luego solo les quedan cuatro clasecitas, right? Easy, pretty easy. Let's see, everyone, let's move on. Veamos qué tenemos por aquí. Tenemos, como es usual en esta clase, un tipo recalling previous learning, right? Algo como para recordar lo que vimos en la clase pasada. Y tenemos esto bajo el nombre de do you remember? ¿Te recuerdas? ¿O se recuerda? Right? Let's see. Tenemos la pregunta número uno.
mention at least 3 vocabulary words related to clothes. Mencionen al menos 3 palabras del vocabulario en relación a la ropa o la vestimenta. A ver, mejor dicho, vestimenta. Veamos si recordamos. Francisco, ¿me dice las 3 palabras? Shirt, shoes, al abrigo se me olvidó. Oh. Pijama. Oh, pijamas. All right, excellent. Very good. Thank you, Francisco. Yeah. That's great. Okay, José Anaya, dígame otras 3 palabras en relación a la vestimenta que usted recuerda o que tenga en el cuaderno. Okay, that dress, jeans, 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 books, boots, excellent, boots. Very good, thank boots. You. Y ahora vamos a ver. Let me see. Thank you, Jose. Let's see, mention at least 3 colors that you learned last class. 3 colores que aprendimos las clases pasadas o la clase pasada, right? Vamos a ver, Azucena, dígame 3 colores que usted recuerde. Hi, Azucena. Are you there? Ah, lo siento, creo que tengo problemas con el audio. Hasta ahorita lo estoy escuchando. Me disculpo. ¿Colores? Yes. Colors. Blue, pink, yellow, orange, light blue, brown. Excelente. Stop right there. Excelente, Azucena. Muy bien. Se lo fue a todos. Excelente. Vamos a preguntarle a alguien más. Missy, Silvia Guadalupe, 3 colores que usted recuerde que vimos la clase pasada. El black, el white, el orange, el yellow, el light. Green, dark green. Right, very good, Silvita, excellent. Ah, pues sí, nos recordamos, very good. Y por último, 3 adjectives that you remember. 3 adjetivos que recordemos. La clase pasada no vimos adjectives, pero el día lunes sí veíamos un recordatorio de los adjetivos y también el día jueves de la semana pasada. Entonces veamos, Noé, dígame 3 adjetivos que usted recuerde. Tall, short, pretty, handsome. All right, excellent. Very good, Noé. That's correct, sir. And let me have Orlando. Ajá, Orlando, dígame 3 adjetivos que usted recuerde. Ok, 3 adjetivos. Tall, short. And old. Very good. Thank you. Solo regálenme un segundo. All right, let's continue. Thank you so much, Orlando. And that's correct, everyone. Espero que todos nos recordemos de esto, que ya son temas que hemos visto lately, right? Ahora bien, ayer estábamos viendo los possessives, right? ¿Se recuerda? Y veíamos los possessive adjectives y los possessive pronouns. Y decíamos que eran diferentes y se colocan de manera diferente, right? También la pronunciation en algunos de ellos es diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como ahora tenemos algunos compañeros nuevos o...
o se han conectado más, voy a tener a Regina Fuentes. Regina, usted me va a decir los possessive adjectives. Y Lourdes, usted me va a decir los possessive pronouns. ¿Pero qué tienen que hacer aquí? Me van a decir esta oración con cada uno de estos adjectives, ¿ok? Please, thank you. Ok, my blouse. These are my socks. Ah, okay, sorry. Don't worry. These are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. And these are their socks. Excellent. Very good. Thank you, Regina. That's correct. Ahora vamos con Lourdes, please. These socks are mine. These socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. These socks are theirs. Excellent. Thank you. Very good. All right. Con eso ya hicimos un recordatorio de lo que veíamos la clase pasada. Vamos a movernos. Teníamos este cuadrito. Ok, este cuadrito, no nos olvidemos de él por nada del mundo, porque nos va a servir para recordar cuándo vamos a utilizar los possessive adjectives y cuándo vamos a utilizar los possessive pronouns. No solamente cuándo, sino que con qué sujetos voy a utilizarlos, right? Let's see. Miguel Morales, usted me va a decir los subject pronouns. Esmeralda del Rosario, usted me va a decir los possessive adjectives. Y let me see. Y José Anaya, usted me va a decir los pronouns. Vamos a ir uno, uno y uno. Ok, action. I. My. Su micrófono, José. Ok. Mike. Mine, ajá. You. Yours. He. His. She. Hers. It. We. Ours. Theirs. All right, excellent. Thank you very much. All right. Con eso recordamos cuáles son los subject pronouns, cuáles son los possessive adjectives y cuáles son mis possessive pronouns. Vamos a hacer una práctica más de esto y después nos vamos a mover a una cosa que quiero explicarles que veíamos ayer, right? Vamos a tener a Francisco Machado, usted va a ser subject pronouns, Lourdes, usted va a ser possessive adjectives y Orlando Echeverría va a ser possessive pronouns. Action. I. My. Mine. You. Yours. Yours. He. His. His. She. Her. Hers. It's. We, Francisco. We. Ours. Theirs. All right, excellent. Thank you, guys. Thank you so much. All right. Vamos a ver lo siguiente. Ya con esto practicamos, tenemos en cuenta qué es cada cosa. ¿Qué sucede ahora?
esto que vamos a presentar ahorita, con esto nos quedábamos en la clase de ayer, right? Recuerdan, estábamos hablando de los possessive adjectives. ¿Cuándo voy a utilizar mi possessive adjective? Pero no solamente cuándo, sino que cómo y dónde lo voy a utilizar, a dónde lo voy a colocar, ¿ok? Veíamos que si yo tengo un objeto, ¿verdad? Ahí voy a utilizar mi posesiva. Si el objeto está al final, como dice la información, si el objeto está al final, yo voy a utilizar mi posesiva adjective antes del objeto, ¿right? Antes del objeto. No lo voy a poner después, tiene que ser antes. Algo que nos deja más fácil el saber cuándo lo vamos a utilizar es localizar el objeto de la oración, ¿right? Que está al final, en este caso está al final. Ok, let me see. Vamos a ver. Regina Fuentes, ¿puede leer esta información, please? Ok. We use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence. Thank you, Regina. Ahora vamos a ver, Noé, me dice los tres ejemplos, please. Noé, are you there? Okay, miss. Yes, these are your clothes. This is your computer. Those are his documents. All right, excellent. Thank you. Vaya. Les voy a explicar algo. Ustedes ya vieron el uso del this y el this, right? Ya lo tenemos claro como el agua. Pero hay un demonstrative que ustedes no han visto todavía, que es el those, right? Those. Decíamos que el this y el this es para cosas que están cerca de nosotros, near us, right? Pero ¿qué si esas cosas están lejos? Entonces no puedo utilizar ningún demonstrativo. ¿Cómo no? Utilizamos those, right? Esos son tus documentos. This es estos. Those, esos. All right? This, este. That, ese. Este es otro demostrativo. Miren, ya se lo voy a mostrar. No lo hemos visto, pero solo por si lo llegan a ver, es este otro. That. All right? ¿Qué significa? Es. Right? Ese, cuando está lejos de mí, la persona o el objeto o el animalito, lo que sea lo que estoy hablando, voy a utilizar that. Let me see. Vale. ¿Qué nos dice la oración? Como les mencionaba al principio, dice que los posesivos, los adjetivos posesivos, possessive adjectives, van a ir antes del objeto o cuando el objeto está al final de la oración. En este caso, ayer decíamos que los objetos de nuestras oraciones es cups, computer, documents, right? Entonces, si yo traduzco literalmente esta oración, pues me ¿qué dice? These are your cups. Estas son tus tazas. Tus, your, tus, right? These are your cups. Estas son tus tazas, right? Aquí no puedo quitar mi objeto porque si no voy a saber, no voy a saber de qué estoy hablando, right? No lo puedo quitar. Ahora, vámonos aquí. We use possessive pronouns. Vamos a ver. Let me see. Azucena, ¿me lee esta información, please? Okay. We use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Exactly. That's correct. Very good. Very good pronunciation. Excellent. Right? Ahí lo tiene. Entonces vamos a utilizar el possessive pronoun cuando mi objeto o está al principio o no lo menciono. Right? Entonces, yo puedo quitar mi objeto. Supongamos, creemos un contexto para comprender esto mejor. Supongamos que yo tengo un juego de llaves aquí en las manos, right? No es mío, es de un compañero. Entonces yo llego a donde este compañero y le digo, estas son tus llaves, o estas llaves son tuyas,
¿verdad? Estas llaves son tuyas. Pero también puedo llegar y decirle, estas son tuyas, right? Sin decirle el objeto, porque ya lo llevo en la mano, él lo está visualizando, estas son tuyas, mira, las dejaste allá, whatever. Así es aquí. Yo puedo tener mi objeto, puedo tener mi objeto, o puedo no tenerlo, all right? Puede ser que no esté ahí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas? Aquí yo le estoy diciendo, these are your cups. Estas son tus tazas. These cups are yours. Estas tazas son tuyas. Tuyas, tus. All right? Son diferentes. Esto es para que lo comprendamos mejor y se nos facilite un poquito el comprender. Right? Básicamente, miren, no les voy a mentir esto, entre más lo utilicen y más lo practiquen, va a ser más fácil. Así por encima, solo con la teoría, nos va a costar un poquito, right? Por eso es que hay que practicarlo y por eso les puse. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? No doubts? No questions? Everything is clear. No question, Mitch. Right. Thank you. Let's see. Entonces, vamos a pasar a una práctica bien pequeñita, right? Solo son como 8 oraciones las que vamos a crear. Entonces, dice possessive pronouns. Read the sentence and choose the correct possessive pronoun to fill in the blank. Right? Entonces, para llenar estas oraciones, vamos a poner un possessive pronoun. Tenemos his, hers, its, mine, yours, ours, theirs. Right? No crean que estos 7 possessive pronouns los vamos a utilizar en estas 3 oraciones. No, lo que sucede es que tengo más oraciones aquí. Right? Pero ahorita, por este momento, vamos a trabajar con estas. Let's work on your notebooks, please. Me avisan cuando terminen con estas oraciones para pasarme a la siguiente, all right? Finish, teacher. Excellent, very good. Finish, teacher. Excellent. One more minute y luego voy a pasar la slide.
All right, I'm going to move on with the page, all right? I'm going to move on the slide. En estas sentences no se van a repetir los possessive pronouns. Por eso hay 7 sentences, porque solo hay 7 possessive, all right? Have you finished? All right, one more minute and we start with the sharing. Un minuto más y comenzamos a compartir. All right, let's get started. Let's see, let's go back over here. Vamos a comenzar ya. Let me see.
Espero que en estas sentences hayan localizado sus subjects, right? ¿Por qué? Porque al localizar primero nuestro subject pronouns, se nos va a volver más fácil ponerle un pronoun. Comencemos. Noé, ¿qué puso usted en la número uno? Lee la oración, please, y nos da la respuesta. My aunt Lucy has a red car. Her red car is her. Excellent. Very good. That's correct, sir. She has. Hers. Esa es la correcta. Hers. Porque yo estoy diciendo mi tía Lucy, pero yo no voy incluida en ese carro, no es mío, no es de las dos, right? Entonces solo es de tía Lucy, right? De Lucy. Entonces mi posesivo tiene que ser, mi pronoun tiene que ser hers, right? My aunt Lucy has a red car. The red car is hers. El carro rojo es de ella, right? Thank you, Noé. Let me see. Regina, number two. Okay. Bob has a small puppy. It is his puppy. Excellent. That's correct. Yo no estoy hablando del perrito aquí, sino que estoy hablando de Bob. Así que puedo utilizar el pronoun his. Thank you, Regina. Very good. Okay. Francisco Machado, number three. No sé, ahí estoy confundido, pero lo voy a decir. John, I'm lying in the Abbey House. The house is its. All right, let's see. Estamos hablando. ¿Quiénes son mis dos sujetos en esa oración? Porque tengo dos. John. Ajá. And I. Ajá, that's correct. Ajá. Very good. Entonces, como yo estoy incluida. Yours. Pero yours es otra cosa, es para otro. Let's see. Déjeme que le explique, all right? Ya no le explico. Alright, excellent, very good, no se preocupe, let's see. Como yo voy en ese subject, voy a utilizar hours, right? Hours. Por eso les dije que nos fijáramos en este cuadrito, right? Dependiendo de mi subject pronoun, voy a poner mi pronombre posesivo, hours. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Let's go with the next one. Ahora sí, Orlando, nos ayuda con el number four, please. Okay. Number four. Peter and Wendy have pretty flowers. Mm-hmm. The flowers are theirs. That's correct, sir. That's true. Es cierto, está correcta. Theirs. ¿Por qué? Yo ya no voy ahí, solo estoy hablando de ellos. Entonces, mi pronoun va a ser theirs. Thank you, Orlando. Let's go with Azucena, number five. Number five. I make him a snowman. The snowman is mine. Mm-hmm. Excellent. Very good, Azucena. That's correct. Mine. All right. ¿Por qué? Porque mi sujeto es I. Entonces, automáticamente sé que mi pronoun va a ser mine. Let's go with number six. Lourdes. You have lots of presents. The presents are yours. Excellent. Thank you so much, Lourdes. That's correct. Yours. Y por último, let me see. Esmeralda del Rosario, number seven, please. Miss Kitten o Kitten is a name. Kitten es gatito. Cat es gato y kitten es gatito. Okay, but pronouns
are six. O sea, lo... Ah, el pronombre. Veamos. ¿Recuerdan que el subject, decíamos que este subject pronoun, it? It. Ajá. All right. Okay. Equivale para okay. animales o cosas, right? Entonces. Sí. Okay. The kitten or kitten? Kitten? Has a new toy. This is its toy. Excellent. That's correct. Thank you, Esmeralda. All right, everyone. Very good. Let's see. Esta es una práctica pequeña. Espero que no haya sido muy difícil, right? Sé que cuesta. No les voy a mentir, sé que cuesta. Pero con esto vamos practicando más y se nos va a facilitar un poco el uso de los pronouns, right? Les decía en los grupos anteriores, entre más lo utilizamos, más oraciones hagamos, más platiquemos o conversemos con alguien utilizando estos contenidos, más fácil se nos va a hacer. Alright? Now, let's move on. Si nos queda tiempo, vamos a hacer esta practice. Si no, nos la vamos a ahorrar para otro día. Alright? Ahorita vamos a pasar a las seasons and weather. Alright? Seasons. Seasons son temporadas. Right, temporadas. En El Salvador, ¿cuántas temporadas tenemos, queridos estudiantes? Let's see. Two. Only two. Mm-hmm. Two. Yeah. That's true. Aunque hay quienes dicen de que sí tenemos tres, right? Porque cuando caen las hojitas es como. Otoño, pero no. Como hay fall, como otoño. Pero no lo vemos realmente así nosotros. All right. So let's see. Tenemos por aquí spring, right? Let me see. It's a spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. Primero le voy a dar la pronunciación y después se los voy a decir qué es cada cosa, right? It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Give me 1 second. All right. Luego tenemos, it's fall in the US. Aquí no vamos a decir en la US, right? Vamos a decir in the US, right? Que significa United States, right? Estados Unidos, US. It's cool. It's cloudy and windy, right? No windy, windy, all right? Luego tenemos, it's winter, winter in Russia, right? Russia. It's snowing, it's very cold. Okay, la pronunciación de, ay, mira, pizarro. I'm sorry about that. La pronunciación de estas dos varía. Aquí tengo cool y aquí tengo cold, right? Cool, cold, significan lo mismo, right? Frío o helado, pero se escriben de manera diferente y también la pronunciation is different, right? Vamos a ver, entonces aquí tenemos, it's a spring in Brazil, primavera, spring es primavera, right? Dice que está cálido, it's warm, está cálido. It's very sunny, está bien caliente, o está bien soleado. All right, ¿está muy soleado o está bien soleado? Luego tenemos, it's summer in Korea. Summer es verano, right? It's summer in Korea. Por alguna razón dice que está lloviendo en verano ahí, right? It's raining, it's hot. Raining es lluvia, right? Rain es lluvia. Raining es la progresión. It's hot and humid. Hace calor o está caliente y está húmedo. Right? Como está lloviendo, lejos de hacer brisa o de estar helado, está húmedo y caliente. Right? It's summer in Korea. Luego tenemos, it's fall in the US. Fall es otoño. Right? Otoño. It's cool. Está heladito, está frío. It's cloudy. Está nublado. And windy. Windy significa que hace mucho viento. Right? Los vientos no paran. Luego tenemos, it's winter in Russia. Es invierno en Rusia. Invierno es winter.
tenemos aquí? It's snowing. Está, let me see, snowing, está nevando, right? Snow es nieve, snowing, nevando. It's very cold. Está súper frío o súper helado o bien frío o bien helado, right? Let's see. Ahora les toca a ustedes practicar la pronunciation. Voy a tener, yo les voy a ir preguntando, hey, what's the weather like in Brazil? Cuando ustedes escuchen los nombres de los países, ustedes van a ir respondiendo, right? Tienen que responder con lo de arriba y también con la parte de abajo. Voy a comenzar con Ana Melara. Hey, Ana, how is the weather like in Brazil? It's dry in Brazil. It's warm, it's very sunny. Excellent, thank you. Miguel Morales, what's the weather like in Korea? It's summer in Korea. It's raining, it's hot, and humid. Excellent, sir. Thank you. Sandra Janina, how is the weather like in US? It's fine in the USA. It's cool, it's cloudy and windy. Windy or windy? No, windy. Windy. Mm-hmm. Okay. Excellent. Thank you. Regina Fuentes, how is the weather like in Russia? Everyone, please close your microphones, all right? Regina, how is the weather like in Russia? It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Excellent. Thank you. Silvia Guadalupe, how's the weather like in Brazil? It's spring. Spring in Brazil is way, is very soon. Right. Excellent, Silvia. Thank you. Let's go with Jose Anaya. Hey, Jose, how is the weather like in Korea? It's summer in Korea. It's raining, it's that and humid. Humid. Excellent. Thank you, Jose. Orlando, what's the weather like in US? It's fall in the US. Mm-hmm. It's cool. It's cloudy and windy. Excellent. Very good. Thank you. Francisco Machado, what's the weather like in Russia? It's winter in the Russia. It's snowing. It's very cold. Excellent, sir. Thank you. All right, everyone. There you have it. Con eso hemos practicado un poquito la pronunciation, ¿verdad? Claro está, ustedes lo tienen también en la plataforma y pueden practicar más si lo desean. Vamos a pasar a una conversation. Yay, por fin. Otra conversation. So let's see. La voy a leer yo primero. Después vamos a hacer las parejas y van a participar. Listen carefully. It's very cold. Ese es el tema. It's very cold. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, so there you have it. Let me see. Voy a necesitar a Susana como Paz y Esmeralda del Rosario como Julie. Action. Oh, no. What's the matter? It is snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay,
Okay, let's take a taxi. Thanks, Juni. Excelente, Susana. Logró su objetivo, no va a caminar ahora. All right, very good. Let's see. Okay, give me 1 second, everybody. Okay, just give me 1 second. Let's continue. And let me see. Thank you, Esmeralda, and thank you, Azucena. Ahora vamos a tener a Miguel Morales. You are Julie. And Regina Fuentes, you are Pat. Action. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are there at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Excellent. Very good, guys. Let me have a Lourdes. You are Pat. In Orlando Echeverria, you are Julie. Action. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Very good, excellent. Excellent pronunciation, good intonation, all right? Let me go with Jose Anaya, usted va a ser Julie. Y let me see, Sandra Yanira, usted va a ser Pat. Action. Mother, monster. Este, mm-hmm. What? The monster. Okay. Oh, no. What's the monster? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Wearing your coat? But my coat isn't warm. Okay. Isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thank you, Julie. All right, excellent, guys. Thank you. Very good. All right. Entonces, basically, la chica salió, no se percató que iba a nevar, y pues no lleva ni sus guantes, y su abrigo no es lo suficientemente protector o caliente para ella y pues no está utilizando botas, right? Entonces va a ser bien difícil poder caminar en la nieve without boots, right? So let's see, ¿qué queremos ver con esto, con esta conversation? El present continuous. Déjenme les presento al presente continuo o también conocido como present progressive, right? Let's pay attention to this part. Aquí hay que prestar cuidadosa atención porque vamos a hacer uso de todos los tenses que ya vimos. All right? We use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. All right? ¿Qué nos dice la información? Utilizamos el presente continuo o presente progresivo. No se vayan a asustar si alguna vez alguien les dice crear oraciones en presente progresivo.
tengan en cuenta que es el mismo progresivo, es el mismo continuo, right? No va a variar. Entonces dice que vamos a utilizar esta tense, este tiempo gramatical, cuando queremos hablar de una acción que está en progreso o que está pasando en este momento. O sea, es lo mismo, ¿verdad? La acción que está pasando en el momento. All right. Como un ejemplo vago, we are having classes. Estamos teniendo clases, right? Una acción que estamos realizando en este momento preciso. Let me move on. Antes de eso, quiero que alguno de ustedes lea esta información. Lourdes, ¿me das el favor, please, de leer esta información? Yes. Present continuous. We use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Excellent. Thank you, Lourdes. That was great, right? Ahí lo tienen, estimados participantes. Esto es básicamente lo que significa el present continuous. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a prestar mucha atención porque al momento de practicar con esto, no quiero que se vayan a confundir. Vamos a tener esta oración aquí con esto, esta parte de aquí que les estoy señalando, todo esto es afirmación, afirmativo, oraciones en afirmativo. Vamos a utilizar todos estos subjects, pronouns, con los verb to be, los vamos a utilizar con esta oración, wearing shoes. Ok, voy a pedir la colaboración para la lectura de Azucena, please. Azucena, usted va a decir todos estos utilizando wearing shoes. Solo la última va a ser diferente, right? Ok, si lo hago mal, me corrige, por favor. I'm wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. Wearing shoes. They're wearing shoes. It's snowing. That's correct. Thank you so much, Azucena. Very good. All right, ahora vamos a tener todos los negativos. Check this out. Échenle un vistazo a esto. Tenemos dos maneras diferentes de decir las cosas en negativo. All right. Podemos decir la manera larga, I'm not, o la manera corta, que hago una contracción entre el verbo to be y el negativo not. All right. Vamos a practicar con esta ahorita nada más. Let me see. Orlando Echeverría, please. Me da todos estos negativos que aparecen aquí. Ok, Miss. Have a question. Yeah. ¿Solamente la primera o también la forma contractada? No, solamente estos. Okay. Y no va a utilizar la oración, solamente esto negative. All right. Ok, Miss. I'm not. You're not. She's not, we're not, they're not, and it's not. Excellent, sir. Thank you so much. Ahora vamos a tener a Regina Fuentes. Regina, ¿usted me va a dar la manera contractada o la contraction utilizando esta oración? Con todo va a utilizar esta oración, right? Action. Okay. You aren't wearing boots. She isn't wearing boots. We aren't wearing boots. They aren't wearing boots. It isn't raining. Yes, it's raining. Okay. Very good. Thank you. Aparte de ver esto aquí, nosotros también tenemos las conjunctions, right? Las conjunctions son bien geniales porque es básicamente lo que nosotros utilizamos al español como palabras que unen, right? Como el y o el pero, right? For example, yo puedo decir en español, me gusta el color amarillo y el verde. All right, estoy uniendo dos ideas. También puedo decir, me gusta tu vestido, pero yo no lo utilizaría. All right, estoy utilizando una conjunction, la cual sería P. En inglés tenemos and, but. All right, very good. ¿Qué dicen aquí las oraciones? It's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat.
but I'm not wearing boots. Lo veíamos en la conversation, right? Ahora, let me see. Esmeralda del Rosario, ¿me lee estas dos sentences, please? Okay, it's snowing and it's very cold. I'm wearing. La otra también. Yes, please. I am wearing a coat, but I am not wearing boot. Excellent. Thank you so much. All right, ahí lo tienen. Así es como utilizamos estas conjunctions. No vamos a ahondar mucho en eso por el momento porque quiero pasar esta parte. Vaya, aquí veían el present continuous. Sí, miss, pero ¿y la structure? La estructura nos va a ayudar a que lo sintamos un poquito más fácil, right? Porque ya nos viene explicando qué vamos a utilizar. Vamos a necesitar que alguien nos lea la estructura aquí. Miguel Morales, please. Solamente Miguel, que le voy a mencionar que esto se pronuncia ing. Ok. Subject plus verb to be plus verb plus ing plus complement. Excellent, sir. Thank you. All right, ahí lo tienen. Esta es la estructura. Por favor, todos cópienla y ya la voy a explicar. Ok, si ya terminando de copiar la estructura, procedo a explicarla. Ustedes ya conocen que cuando aquí dice subject se refiere a los subject pronouns, ¿verdad? Luego tenemos el verb to be. Ya sabemos que solo tenemos tres verb to be. Luego nos dice, póngale un verbo normal, por ejemplo, walk o talk, que significa hablar, walk, caminar, right? Ese tipo de verbos. Pero a tu verbo no lo vas a dejar en forma presente. Le vas a poner ing. Right? Ing. Que lo conocemos como ing. Y luego dice, ponle un complemento. Right? Y ahí la terminas. Ya estuvo. Con eso. Vamos a ver unos examples para comprenderlo mejor. ¿Ok? Primero los voy a leer yo y después les va a tocar a ustedes. Martha is wearing her favorite skirt. Number two, Andrea and Pablo are listening to music. Number three, my parents are driving home right now. Number four, you are leaving the house again. All right? Ahora sí, necesito la colaboración de ustedes. Francisco Machado, lee la primera, please. Number one. Martha is wearing in favorite skirt. Excellent, thank you. Let me have Sandra Yanira, number two. Andrea and Pablo are listening to music. Excellent, thank you. Lourdes, number three. My parents are driving home right now. Excellent, thank you. And Azucena, number four, please. Okay, you are leaving the house again. Excellent, thank you, right? Vamos a ver, rapidito, porque ya va a terminar su clase, solo les voy a explicar. Si yo dejo mi verbo, este verbo ustedes ya lo vieron, where, cuando estábamos practicando, preguntándonos unos a otros, hey, ¿qué te pones para el día a día? ¿Qué te pones para el trabajo? ¿Qué te pones para salir? Right?
Ya lo vieron ustedes este verbo, wear. Eso es en manera presente, right? En manera intacta, ahí no toco mi verbo. Pero como lo quiero en progresivo, le agrego ing. ¿Qué tiene de cualidad esta acción progresiva? Que voy a llevar el verb to be, right? Yo no puedo hacer oraciones progresivas si no tengo el verb to be. Alright, everybody. Pues sí, los dejo ya. Vayan a descansar, alright. Vamos a terminar la clase aquí. Mañana voy a continuar explicando esto porque también tiene una práctica, alright. Goodbye, everyone. Have a great night. See you tomorrow. Okay, thank you, teacher. Goodbye, bye. Teacher. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Blessings, everyone. Goodbye. Thank you. Bye bye. Good night.